tardes a todas y a todos los que nos acompañan hoy acá en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Una enorme bienvenida, es una alegría encontrarnos en este lugar. Mi nombre es Yusey Cayetana Mercedes, soy consejera y secretaria. Hoy estoy en el Consejo, estoy en representación de la arquitecta Rosa Boy, que es la presidenta, que está lamentablemente enferma. Nos manda a todos, especialmente a los organizadores, un abrazo enorme, pero bueno, no puedo estar. Así que bueno, me toca la suerte a mí de dar la bienvenida justamente a este seminario hermoso y tan apropiado para el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Así que es una felicidad, bueno, verlos acá. Este programa ya tiene 3 años, el programa de arquitectura para el bien común. La gestión de Rosa y en la que me encuentro yo es de septiembre del año pasado, con lo cual estamos disfrutando de un trabajo enorme que ya se viene haciendo hace mucho tiempo y con mucho esfuerzo y mucha voluntad de que esto crezca, de parte tanto del programa de arquitectura para el bien común como del mismo Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Y este es un ejemplo de que eso se puede, porque se anotó muchísima gente, hay lista espera. Supongo que la gente se irá sumando a nuestros 4 encuentros que nos invitamos a todos a que sigan viniendo hasta acá. Y la idea, bueno, de apoyar o de incentivar a que este seminario se haga tiene que ver un poco con la idea que tuvo este consejo cuando arrancó en septiembre del año pasado, que tiene que ver con un poco abrir los temas del consejo a toda la comunidad en distintas áreas disciplinares, ¿no?, que tiene la arquitectura y el urbanismo. Asimismo, como se está haciendo durante este mes, ya empezó la semana pasada y ahora a fin de mes hay otro encuentro, un programa que es directamente del área de la Comisión de Arquitectura, que tiene que ver con cómo la arquitectura se hace en las diferentes regiones y territorios del país, o sea, trascendiendo un poco la ciudad de Buenos Aires, y queremos enterarnos qué se está haciendo respecto a arquitectura, sobre todo con estudios jóvenes en otras áreas del país. Eso lo pueden ver en nuestras redes sociales, el anuncio para que se sumen también. También se está trabajando mucho con los cursos para digamos, articulados, que en nuestro sitio web también lo pueden encontrar. La Comisión de Urbanismo está preparando una serie de informes que van a salir próximamente acerca de qué pasa con la ciudad y el efecto de los códigos, del cambio de código en los barrios, que tiene que ver un poco con todas las discusiones y debates que hay de los vecinos en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, así en una especie de panorama grande, estamos buscando mostrar varios temas y este es uno de los más importantes para nosotros, que tiene que ver con la arquitectura del bien común y estos abordajes del hábitat popular a través del programa que dirige Roberto Rangela. Y acá aprovecho para agradecer a la gente que coordinó estos 4 encuentros, que sé lo difícil que es armar un programa así de intenso, así que a la arquitecta Celeste Fish, a la arquitecta Carolina Jaroslavski, al arquitecto Santiago Lancilota y a la arquitecta María María Carlucci. Muchas gracias, son parte de un grupo más grande que ahora Roberto va a contar, que conforma este programa. Así que a todos bienvenidos y bueno, esperemos y bienvenidas, esperemos seguir encontrándonos acá en el Consejo durante este mes y con las otras actividades que estamos haciendo. Paso la palabra a los protagonistas. Muchas gracias, buenísimo. Bueno, seguimos un poco con las presentaciones, porque en realidad el día de hoy el plato fuerte es la reflexión que nos va a traer Eduardo Rezzi. Un mínimo anuncio, recién decíamos que el próximo encuentro del miércoles que viene vamos a empezar 6 en punto. Hoy dejamos unos minutos porque es el primer día del encuentro. Pero hagamos el esfuerzo de estar a las 6 porque después el tiempo se consume muy rápidamente. Y bueno, yo voy a hacer la presentación del programa y siguiendo lo que decía recién Cayetana, el programa que lleva ya dos años y medio, comenzó en la gestión de Emilio Rivoira. Tuvimos un gran apoyo de Emilio para comenzar a hablar en el Consejo de estos temas que nos inquietan, estos temas que son como más, cada vez más acuciantes en la Argentina, ¿verdad? Estos temas de la desigualdad, del hábitat tan degradado,
de la necesidad de que nuestra profesión se construya o se practique de una manera más útil. Entonces, el grupo lo conformamos. Adriana Pedraglio, Celeste Fish, Carolina Jaroslavsky y Amalia Carlucci. También están Santiago Lancilota, Ricky De Francesco y Maxi del Campo. Y como ya llevamos un tiempo de camino, estuvieron y nos siguen acompañando a la distancia Silvia Forte, Mario Céspedes, Claudio Freda y también Teresa Chiurazzi. Bueno, vamos un poco entonces a comentar de alguna manera lo que dejamos escrito en estas hojitas que tienen ustedes en las sillas. Cada vez estamos tomando más conciencia de que los tiempos son otros y van cambiando. Una era la Argentina que tenía 15% de pobreza, 20% de pobreza. Y otra es la Argentina que nos toca hoy, que ha llegado a estos niveles que todos conocemos de 50 o más de pobreza, donde un chico está bien alimentado y otro chico está deficientemente alimentado. Entonces, nos parece a nosotros que es tiempo de que la sociedad entera se haga cargo de una situación tan fuerte como la que le toca vivir como país. No solo los arquitectos como profesionales, sino también pensamos que todas las profesiones tienen que reorientarse y repensarse. Cuando tuvimos la pandemia hace años pasados, en los últimos 3 años, se comprobó concretamente que los arquitectos somos muy poco útiles a la sociedad que servimos, estamos preparados y servimos a un sector de la ciudad, de la sociedad, a media sociedad, que es esa sociedad que puede pagar nuestros honorarios y que nos permite vivir. Pero hay otro medio sector de la sociedad, otro medio país, que ni imagina que existimos, ni saben que existimos, porque yo que he estado en los barrios muchas veces me he sorprendido. Recuerdo una chiquita que me decía, yo no sabía que había arquitectos, vos sos arquitecto. Para mí las casas las hacían mi papá, mi tío, el grupo. Entonces, me parece que son tiempos en que no podemos dejar de cuestionarnos, de repensarnos y de alguna manera elegir un camino mayor o menor de compromiso, sobre todo porque la gran mayoría de nosotros estamos formados en la universidad pública o en la escuela pública. Hemos recibido toda nuestra formación, toda nuestra capacitación del esfuerzo de toda una nación que sostiene la educación pública. Entonces yo creo que es realmente un compromiso y hasta un sentimiento de agradecimiento el, de alguna manera, una parte de nuestra profesión, un día de la semana, unas horas, un tiempo, o mínimamente reconocer esta existencia y mínimamente no tener discursos falsos, estos discursos que escuchamos todo el tiempo, como que son todos unos vagos, o que no avanzan porque no quieren, o que no son más educados porque no quieren, o que los cartoneros, como se dijo el otro día, son unos planeros, o todas estas frases que nos inundan y nos alienan y nos equivocan, porque la verdad o la realidad es esta, ¿no? Que nadie puede no reconocerla. Entonces, nosotros en el grupo nos reunimos con la intención de traer al CEPAU, que el CEPAU ha sido, es y ha sido la institución que defiende al profesional
está con las matrículas, y, bueno, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la profesión, pero de esa mitad que, a la que me refería recién, esa mitad que puede pagar nuestros honorarios. Entonces hemos introducido en las discusiones del Consejo y en el CEPAU y en varios cursos que dimos, talleres que organizamos en estos 2 años y medio, contactos con FADEA, en fin, creamos una biblioteca donde registramos una cantidad de experiencias que están en este orden, digamos, donde el sentido social del proyecto, de la encomienda o de la intervención del arquitecto tiene una enorme preponderancia, ¿no? Hemos intentado de alguna manera plantear una opción al arquitecto que se forma en la facultad, que en última instancia todavía en la Facultad de Buenos Aires, no así en las facultades estas nuevas descentralizadas que tenemos, se plantea este arquitecto que de algún modo persigue el éxito, el lucimiento, y es el arquitecto que después bueno, va a construir las torres de cristal o va a estar un poco al servicio únicamente de lo que ofrece esta sociedad, que es lo inmobiliario, lo redituable, sin pensar en el bien común. O sea, nuestro sueño, nuestra esperanza es que todo lo que tenga que ver con nuestra profesión tenga este sentido del bien común. Y bueno, hemos avanzado un montón, hemos entendido que la profesión no debe ser sola del arquitecto. El arquitecto no es un dios que baja con su proyecto y decide esto, aquello y lo otro, sino que en estas tareas sociales el arquitecto trabaja codo a codo con las asistentes sociales, con los demás profesionales y sobre todo escuchando y dialogando a los usuarios, los destinatarios. Bueno, hemos avanzado mucho, pero tenemos una enorme alegría de un encuentro con el de ustedes hoy, porque nuestro sueño era, y sigue siendo, que estas inquietudes o estos deseos de que la profesión sea realmente al servicio de la necesidad total, no de la mitad de la sociedad, que sea útil, que la profesión no busque destellar, sino que la profesión busque acompañar. Y todo esto, de alguna manera, tiene que producir una serie de cambios. Nosotros estamos intentando y analizando y viendo, y es un poco lo que vamos a ver en este encuentro, de cómo se encuentran estos caminos para llegar a estar en contacto con la verdadera, la urgencia y esta necesidad enorme que tenemos a nivel social. Que como les decía antes, en la pandemia, si nosotros los arquitectos tuviésemos una fraterna relación con los sectores más excluidos o los sectores que están más postergados, qué útiles que hubiéramos sido cuando se hablaba de ambientes higiénicos, de agua corriente, de cloaca, cocinas populares. Nada, los arquitectos seguimos en nuestros mundos haciendo nuestras tareas habituales, porque nos faltan esos puentes que son los que tenemos que construir, que es una tarea difícil porque toda la sociedad está planteada como una sociedad individualista y liberal en todas sus formas de movimiento, ¿no? O de organizaciones. Así que bueno, este taller o este curso va a servir para, bueno, tocar algunos puntos, señalar algunas cuestiones que tenemos que resolver, pero es un trabajo titánico y que no termina nunca, y es un trabajo que va contra la corriente, porque toda la fe, digamos, o la creencia de la sociedad está puesta en la tecnología, los progresos técnicos, los inventos,
Y con eso se engaña y nos engañan diciendo que eso es ser moderno, que eso es ser contemporáneo, porque somos operadores de un montón de botones y de situaciones, y todo eso tiene atrás una prisión a través de lo económico, una prisión social que nos perjudica a todos. Y yo creo todo lo contrario, que buscar la fraternidad, buscar el diálogo, buscar el encuentro, buscar el ser útil, buscar el que todos estemos mejor, el salir adelante todos juntos, eso para mí es ser un contemporáneo, un moderno, porque la historia de la humanidad nunca, nunca alcanzó esos niveles de excelencia. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que perseguir desde nuestra profesión de arquitecto, que es la profesión dedicada a crear el noble y digno hábitat social para que todos podamos disfrutar de este planeta y de esta creación que se nos ha sido regalada. Bueno, con esto termino un poco la presentación del espíritu que a nosotros nos inquieta y nos mueve, y vamos a darle la palabra a Eduardo, que ya va a entrar en uno de los temas de los que vamos a tratar en estos 4 días. Así que, Celeste, ¿querés presentarlo a...? Los dibujitos. Ah, claro, perdón. Pasamos unos dibujos míos, que a veces los dibujos dicen también, dicen cosas, y que tienen que ver con la realidad que vivimos, o sea, tantos comedores por toda la patria. Los cartoneros que son los más pequeños de la escala social y son los héroes más nobles que tenemos, porque son capaces de meter las manos en la basura y con eso salvar a su familia. Adelante. Las obras de las cooperativas o de los grupos de trabajo, en donde el arquitecto es uno más en la obra. Adelante. Es el arquitecto, compartiendo o poniéndose en diálogo y en acuerdo con los usuarios. Las tareas de la obra. Una planta típica de una casilla, o sea, todo el conurbano comienza con estas casillas pequeñas, hacinadas, después pueden algunas ir mejorando, pero es un nivel de precariedad muy grande, que la bomba de agua o el retrete está afuera, no hay calefacción, no hay gas, no hay nada. Adelante. Bueno, otra vez el arquitecto en medio de la gente, escuchando. La salud, los enfermos, los hospitales. Y el arquitecto que, ¿por qué no ser igual que el albañil? ¿Por qué el albañil no ser tan importante como el arquitecto? ¿Por qué el arquitecto gana mucho más honorario que el albañil? ¿Por qué está la plusvalía que dice que el trabajo manual es inferior al trabajo intelectual? Bueno, son todas preguntas que tenemos que atacar y cambiar. Bueno, nada más. Roberto es sobre todo una inspiración. No sé si a ustedes nos inspira, pero a nosotros, los que formamos parte del programa, no solo nos invita y nos convoca, sino que nos inspira cada vez. Así que gracias. Bueno, en realidad es un instante nada más. Les presento a Eduardo Rece, vení nomás, que va a hacer su charla. Yo no voy a hablar nada, solo lo voy a presentar a él y lo voy a leer, para no equivocarme, no veo mucho, pero bueno. Es arquitecto especializado en planificación urbana y regional, responsable técnico de planes y proyectos y estudios en provincias y ciudades argentinas y de América Latina. Ocupó diversos cargos públicos en municipios, en la provincia de Buenos Aires, en CABA,
entre 2014 y el 2020, fue director del área de Derechos Económicos y Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS. Es docente del Taller de Desarrollo Territorial de la Licenciatura en Urbanismo del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento y de distintas maestrías de dicha universidad y en la universidad de las de Buenos Aires, en La Plata, en Mar del Plata, Córdoba, Nordeste, San Juan y en las regiones de Rafaela, Chubut, de la Universidad Tecnológica Regional. Es docente de diferentes seminarios y coordinador del curso de Desarrollo Profesional Gestión del Suelo de Grandes Proyectos Urbanos del Lincoln Institute Land Policy, Boston, Estados Unidos. Muchas gracias, Electra. Si me permiten, voy a hacer una cosa que no hice antes, que es apagar el teléfono, y hoy te sonó. Sí, te sonó. Sí, exactamente. Ah, es tuyo, sabía dónde venía. Exactamente, no quise interrumpirlo. Tampoco sé dónde lo dejé, pero no importa. Bueno, mil perdones por el error, por la equivocación. Bueno, ahí me presentó Celeste recién. Voy a tener el gusto de estar con ustedes hoy. Y por supuesto, en principio, lo que quiero empezar es agradecer, ¿no? Agradecer la invitación, agradecer una invitación que para mí es muy sentida, muy, muy querida, de estar aquí con este grupo y con este tema, además, que ha sido una parte importante de mi carrera también profesional. Y bueno, esto, voy a intentar compartir con ustedes algunas cosas, más en una clave de intercambio que de charla, más en una clave que en la cual construyamos un conocimiento juntos respecto del tema que hoy, que hoy nos convoca, que la de dar una conferencia o no sé qué, digamos. Porque además me parece que en este ámbito y sobre todo en estos temas, construir un conocimiento juntos, colectivo, etcétera, es infinitamente más importante que escuchar a un arquitecto hablar, que recién me sorprendió el dibujo de Roberto de un arquitecto escuchando, cosa que es muy raro, porque lo que hace es hablar permanentemente, pero... Y es lo que no quisiera hacer. Me gustaría que entonces me interrumpan cuantas veces sea, discutamos, posiblemente en muchas cosas estemos de acuerdo y en muchas cosas no, pero creo que justamente en esa diversidad se construyen las mejores ideas y los mejores proyectos, ¿no? Bueno. Miro acá porque tengo que estar en un lugar muy, muy preciso porque si no la cámara no me toma, así que acá me voy a poner tipo estatua, no me voy a poder mover todo el día. Bueno, y podemos ya colocar el power. Ahí está. Bueno, hoy voy a... El tema que comentó el grupo y especialmente Celeste, digamos, es trabajar con ustedes la cuestión del déficit y de las políticas habitacionales en la Argentina, ¿sí? Esto es un poco dar un panorama general de la situación de tanto de las demandas del déficit
como su relación con las políticas habitacionales, que en general, como ustedes saben, tiene como una idea predominante, que es que el déficit habitacional en la Argentina está asociado a altos o relativamente altos niveles de pobreza de la población y a una falta de inversión por parte del Estado en políticas públicas que hace que efectivamente se produzca esa disociación, ese divorcio entre la oferta de vivienda para sectores populares y la demanda. Esta cuestión es muy, pero muy, pero muy parcialmente cierta en los dos sentidos. Ni el problema de la vivienda en la Argentina está asociado solamente a una cuestión de pobreza, ni tampoco a una falta de inversión del Estado en forma taxativa. Vamos a tratar de demostrar esto, de desmitificar esto o de alguna manera construir una serie de conceptos que desmitifican esta verdad consagrada en realidad por los factores de poder, ¿no? Porque si el problema de la vivienda es que hay muchos pobres, el Estado se tiene que hacer cargo, y en verdad no se hace cargo, la culpa es del Estado, nunca del mercado, ¿no? Nunca del mercado. Entonces vamos a desmitificar un poco esa idea de que efectivamente, que es la idea hegemónica, imperante, respecto de la noción del déficit y de las políticas habitacionales en la Argentina. Yo voy a hablar... Primero quiero comentarles que mi pertenencia efectivamente institucional es en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es una universidad del conurbano bonaerense, y también de mi participación en una asociación civil del conurbano que es Madre Tierra, y voy a hablar desde esas dos pertenencias, porque a las dos... soy deudor, mejor dicho, de esas dos pertenencias. Muy bien, vamos a hablar entonces básicamente en tres momentos, vamos a dividir, digamos, esta presentación en tres momentos. Primero voy a trabajar sobre las causas y las evidencias del déficit urbano habitacional en la Argentina y América Latina, que tiene muchos puntos de coincidencia y muchos puntos también de diferencia, pero que está muy ligado también a una serie de procesos latinoamericanos. No es la Argentina un país aislado en este sentido, como no lo es en muchos sentidos. Voy a intentar ver esto, ¿no? Las causas y las evidencias de ese problema. La segunda voy a hacer un rush muy, muy cortito sobre las características generales de las políticas habitacionales, por lo menos en los últimos 50 años, en el post-peronismo de mitad del siglo pasado, pero muy rápidamente, porque pensé que no es el tema central, y voy a intentar presentar por último sí algunos lineamientos propositivos que van en línea con esta idea de ruptura del paradigma tradicional de que efectivamente la culpa de esto la tienen los pobres porque son pobres y el Estado porque también es pobre. Y voy a intentar trabajar con ustedes algunos lineamientos propositivos referidos a cómo saldar la cuestión del déficit. De un déficit que, como ustedes ven, en el punto 1 ya no estoy hablando de déficit de vivienda. Estoy hablando de un déficit urbano habitacional, es decir, que esto tiene causas que son más allá de la propia mirada viviendista que dominó durante muchos años también el debate curricular, el debate profesional y el debate social respecto de los problemas que tiene el conseguir una vivienda o un lote en la Argentina. Primero,
¿desde dónde voy a hablar? Voy a hablar desde la perspectiva de derechos humanos. Voy a hablar desde ahí, después lo voy a retomar, porque es la perspectiva que nos parece más apropiada y en la cual creemos respecto de cómo enfocar esta cuestión. Digo, y estoy hablando desde esta perspectiva porque efectivamente no es la mía una perspectiva de oferta, demanda, economicista, etcétera, respecto de las causas del déficit, sino de la falta de derechos. Digo, es desde ahí donde uno entiende, nosotros entendemos el problema del déficit. Vuelvo a insistir, no es un problema solamente cuantitativo, que también lo es, ni solamente económico, que también lo es, etcétera, sino que es un problema de lesión estructural a las garantías de los derechos que, de nuestra población. Y por lo tanto, entonces, voy a situarme desde ahí. Si me sitúo desde ahí, la desigualdad es el patrón, entendemos nosotros, estructural de la conformación de nuestras sociedades, tanto en Argentina como en América Latina. Digamos, es la desigualdad. Fíjense, no estoy diciendo que es la pobreza. Es la desigualdad que es un factor aún más grave y aún más estructural que el de la pobreza y desde el cual efectivamente la pobreza se explica, pero que tiene una raíz vigente en los niveles, en los altísimos niveles de desigualdad que tienen la Argentina y América Latina, que es un tipo de desigualdad bastante diferente a la desigualdad de los países centrales, porque también en los países centrales un gerente gana 50 veces más que un portero, digamos. Pero el problema de la cobertura que luego obtiene en un conjunto de políticas de derechos hace que efectivamente esa desigualdad esté atenuada por el resto de las políticas sociales, etc. En nuestros países no es así. En nuestros países la precariedad del hábitat es un dispositivo específico, esencial para garantizar la desigualdad. Y este es un mecanismo histórico, vigente, para garantizar justamente las condiciones de desigualdad general de nuestra población. Entonces, ahí hay un punto muy importante del rol que juega la precariedad y la desigualdad socioterritorial en los niveles de desigualdad social general que tiene nuestro país. Porque en la precariedad y en la desigualdad socioterritorial es el vehículo para vulnerar otros derechos. Porque no se puede ir a la escuela si no se tiene un lugar donde poder vivir, donde poder caminar, donde poder estudiar, no se puede ir a la unidad sanitaria, no se puede cumplir otros derechos si efectivamente el derecho al hábitat no está garantizado. Entonces es un mecanismo muy perverso el de América Latina y el de la Argentina en particular, que tiene en la desigualdad y en la precariedad sociohabitacional un elemento clave para garantizar el resto de las desigualdades civiles, económicas, ambientales, sociales, etcétera, que sufrimos. Con lo cual, estamos hablando de un conjunto de elementos que forman las condiciones o que no forman las condiciones dignas de vida de la población, y esto es básicamente una vulneración de derechos esenciales. Por eso me voy a situar, me voy a parar en esa mirada para explicar la cuestión del déficit y la cuestión de las políticas sociohabitacionales. El postulado entonces central que sigue a esta posición es que, como ustedes leen ahí, la desigualdad y la precariedad socioterritorial tiene obviamente causas. Y para nosotros es el resultado de la combinación entre el funcionamiento problemático, especulativo de los mercados inmobiliarios y la debilidad de las políticas públicas. Fíjense que no estoy centrándome en que esto es un problema solo de mercado o es un problema solo de política pública. Estoy
diciendo de que efectivamente este problema se sitúa en la interfaz entre los dos y que para entenderlo en su totalidad, para entenderlo completamente, tengo que entender los mecanismos que los vinculan, los mecanismos que son con los cuales efectivamente se explica la reproducción permanente de la desigualdad en la Argentina y la desigualdad socioterritorial en particular. Por lo tanto, entonces, vamos a intentar que toda la explicación esté situada en esta interfase, en esta relación, en que efectivamente hay una relación perversa entre políticas muy débiles y funcionamientos especulativos de mercado, que son los que explican, no totalmente, pero sí centralmente, la situación del déficit en materia de hábitat en nuestro país. Por lo tanto, aquí aparece, de esta definición que acabo de compartir con ustedes, aparecen dos problemas relevantes. Uno es, el problema número uno es que efectivamente los mecanismos de mercado no tienen ninguna posibilidad, ¿no?, de garantizar el uso sustentable o sostenible y equitativo del suelo, ni la reproducción de la ciudad en los mismos términos. Vamos a explicar esto un minuto. Vamos a explicar esto en un minuto porque una parte muy importante de los discursos de cómo se soluciona el problema habitacional de Argentina se construye a partir de decir, bueno, el mercado lo tiene que lo va a resolver. Y el mercado no tiene ninguna posibilidad de resolverlo. Pero ninguna posibilidad de resolverlo. El segundo problema es, como dije recién, obviamente que las políticas territoriales en nuestros países son enormemente fragmentarias, vamos a ver esto también. Casi intuitivamente entiendo que estamos pensando, ¿qué significa fragmentaria? Pensemos en el PRORREAR, ¿no? Digo, una política que muy importante, que al no estar coordinada con el resto de las políticas, cada vez que hay un sorteo, todos los precios del suelo suben. Cuando todos los precios del suelo suben, ¿qué sucede? Obviamente afecta a los más jóvenes. Con lo cual, una política que está destinada a garantizar la vivienda de sectores medios, etcétera, cada vez los lesiona más en la medida en que no tiene ninguna relación con políticas ambientales, con políticas urbanísticas, con políticas inmobiliarias, etc. Esa fragmentación gravísima de nuestras políticas también forma parte entonces de esa relación. Por supuesto que esa fragmentación no es casual, digo. Y además, por supuesto, también no es casual que buena parte de las políticas esté fuertemente relacionada con el propio mercado, con las lógicas de mercado, digamos. No sé, una buena parte de nuestros gobernantes, intendentes, etcétera, van corriendo a todos los eventos inmobiliarios que hay en el país para mostrarles lo bien que hacen las cosas precisamente para que la tasa de ganancia aumente, digamos, y a un evento como este jamás vendrían, ya, por supuesto, ¿no? Ni borracho. Por otro lado, se vincula esto con una tecnocracia dominante que sitúa el problema en una serie de parámetros técnicos que, si se solucionaran técnicamente, obviamente saldríamos adelante. Esto también es otra falacia. Bueno, en general, por supuesto que estas cosas se construyen bajo falacia, ¿no?, o sobre falacia. Entonces, ahí tenemos dos problemas muy importantes que vamos a tratar de repasar muy rápidamente en el tiempo que vamos a estar juntos hoy. Empiezo por la cuestión del mercado, porque me interesa muy particularmente entender por qué y explicar por qué el mercado no tiene ninguna posibilidad de resolver el problema. Porque en verdad el mercado tiene tres factores con los cuales se relaciona con el territorio. El primer mecanismo es que el mercado dirige todas sus inversiones solo a aquellos lugares que tiene demanda solvente. Por lo tanto, el mercado solo cualifica suelo, precisamente en los sectores
que tienen capacidad económica en los sectores dominantes, etc. Esa es su función. O sea, ustedes no van a ver nunca un empresario que invierta en sectores donde no le van a pagar. Puede haber empresarios más dadivosos, menos dadivosos, etc. Pero acá no hay un mercado bueno y un mercado malo. Hay un mercado que funciona como un mercado. El mercado tiene una función, que es la de ganar una renta, y por lo tanto, entonces, para ganar una renta, solo puede invertir en aquellos sectores, vuelvo a decir, en aquellos ámbitos de la ciudad o del territorio donde va a obtener una ganancia y, por lo tanto, necesita tener una demanda solvente. Si invierte, si califica suelo diferencialmente, si invierte diferencialmente, lo que hace es valorizar el suelo diferencialmente. Y si valoriza el suelo diferencialmente, lo que hace es segregar. Lo que hace es separar a la sociedad en los sectores que efectivamente puede pagar. ¿Tiene otra manera de funcionar el mercado? No tiene otra manera de funcionar. Es su naturaleza. Su manera de funcionar es segregando. No hay ninguna otra posibilidad que funcione de otra manera. Y por lo tanto, ahí es donde aparece la necesidad de un Estado que corrija esta situación, porque el mercado no la va a corregir. Cada vez que escuchamos apelar justamente al mercado para resolver el problema de la vivienda, el problema del suelo, el acceso al suelo, etcétera, etcétera, tenemos que saber de que estamos escuchando una falacia, porque no hay ninguna posibilidad de que lo resuelva solo. ¿Eh? O es por el Estado, o es por las organizaciones sociales, o es por otros mecanismos que efectivamente son capaces de corregir en parte algunas de estas desfasajes, pero no por vía del mercado. Con lo cual, no esperen nunca de que efectivamente tenga solución si efectivamente vamos a confiar en que el mercado va a actuar. El mercado produce esta ciudad que ustedes ven en esta imagen. Y me disculpan si me tengo que correr un poco de la cámara, pero produce esta ciudad. Una ciudad absolutamente fragmentada, repleta de espacios vacantes, especulativos. Cada uno de estos terrenos tiene un propietario que sacó el terreno, ese terreno del mercado, que lo sacó de la venta, ¿esperando qué? Esperando que se valorice. Y efectivamente se va a valorizar, porque esto es una suerte de profecía autocumplida. Se va a valorizar a partir de que el Estado construye una nueva escuela, viene el Promeva, ya que lo veo a Maxi y Adrián acá, o etcétera, y efectivamente lo que hace es dotar de atributos que antes no tenía ese sector de la ciudad, y recién cuando esa dotación de atributos llega a un cierto nivel es que el propietario va a vender. Va a vender mucho más caro, mucho más caro. Pero esta ciudad ya se extendió al infinito. ¿En busca de qué? De posibilidades de que efectivamente los distintos sectores sociales puedan localizarse. Con lo cual, lo que estamos construyendo, naturalizando este tipo de construcción, porque yo no veo que se cuestione este tipo de salvo en ámbitos profesionales, etcétera, digo, y muy puntualmente, digamos, efectivamente lo que estamos observando es la naturalización de la desigualdad en el territorio, casi sin ningún cuestionamiento. Entonces lo que estamos construyendo es que esta forma de crecimiento vía mercado de nuestras ciudades produce ciudades ambientalmente insustentables. Fíjense la ocupación que tiene esta ciudad de suelo productivo, de suelo rico en términos de los ecosistemas, etc. Socialmente excluyente, porque los pobres tienen que ir cada vez más lejos y cada vez más afuera para poder conseguir un lote que se pueda pagar. Económicamente ineficiente, porque esto no es posible sostener una estructura PYME productiva eficaz con este grado de
con este grado de fractura de la ciudad y por lo tanto de viajes inútiles, etcétera, y sobre todo fiscalmente insostenible. Es imposible sostener fiscalmente esta ciudad, porque deberíamos cobrar unos impuestos que obviamente la población no puede pagar. Como no puede pagar, los impuestos son lo que la población puede pagar, o el porcentaje, o un porcentaje de la población puede pagar, por lo tanto se paga con precariedad. Pagar se paga, o con precariedad o con impuestos. Cuando me dicen, bueno, los municipios están quebrados, compañeros y compañeras, los municipios están quebrados porque no pueden sostener esto. Es imposible sostener. No hay cómo. No hay cómo sostener el dispendio y la agresión al territorio que significa el modelo capitalista de ocupación territorial. No hay cómo. Una cosa completamente naturalizada, tan naturalizada que entonces bajo a tierra un poquito, me voy a la plaza central de esta ciudad y me encuentro con una, con un volante de este tipo. ¿Qué me dice este volante? Absolutamente ingenuo, ingenuo. Este volante me dice que este señor me vende, perdón, ¿no? Disculpen. Acá que vemos, 4 hectáreas vacías acá, 4 acá, 3 acá, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y acá que vemos, 4 hectáreas acá, media acá, 1/4 acá, 4 hectáreas acá, etcétera, en venta. ¿Qué hizo este señor? Aprovechó un modelo absolutamente naturalizado que le valorizó la tierra a través del trabajo, del esfuerzo y de los impuestos del conjunto de la población para vender una tierra que es, por supuesto, ahora mucho más cara, desde ya. Y efectivamente, como ustedes pueden ver, aquí el Estado ya le construyó la calle, el pavimento de estas calles, de esta avenida, hizo la escuela, la policía, todos los equipamientos, etc. Y además vino el Instituto de la Vivienda y trajo todas las infraestructuras. Mientras el señor estaba sentado, muriéndose de risa de todos nosotros y nosotras. ¿Sí? Esto está absolutamente naturalizado, además es un volante de la calle. Yo lo que hice fue copiar ese volante de la calle, sacarle una copia de eso para mostrar lo naturalizado que está esto, que nadie cuestiona. ¿Sí? Peor aún, si el intendente, si mañana el Estado saca un nuevo plan de vivienda, el intendente, ¿a quién le va a ir a comprar la tierra? Al señor. O sea, perdón, yo soy de Avellaneda. Unos boludos. Unos boludos solamente pueden valorizar la tierra y después ir a comprársela. Le cambió la norma, le puso la infraestructura, le puso la escuela, le puso absolutamente todo y va y después se la compra para poder hacer un procrear o un federal o lo que sea. Es insostenible. Es insostenible como proceso. Entonces cuando me preguntan, bueno, ¿cómo se produce el déficit? Así se produce. Así se produce. ¿Dónde está acá la cuestión de la pobreza, de la gente? Se produce así, un funcionamiento absolutamente especulativo del mercado y una incapacidad total de parte del Estado de poder romper las causas, la cadena de causas estructurales que lo produce. Bueno, las dos cosas. Vamos a ver. ¿Cómo? ¿Los dos códigos urbanísticos qué es? Bueno, ok. Vamos a decir que la incapacidad ahí puede estar explicado por muchas cosas. Una es la complicidad. Una puede ser la complicidad. ¿Sí? También por muchos otros motivos. ¿Sí? Pero también por la complicidad, efectivamente. Bueno, en el caso de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, mejor dicho, la cuestión de la complicidad es más notable en todo caso, más evidente y más grosera. Pero bueno, de nuevo, digo, acá hay un proceso
vuelvo a insistir, absolutamente naturalizado, que explica por qué pagamos precios del suelo obscenos en nuestro país. Obscenos en nuestro país. Porque en el medio de todo este proceso hay unos señores que lucran, unos señores que tienen como profesión, lucrar con el suelo vacante valorizado por la acción estatal, valorizado por la acción pública y también por la acción de todos nosotros, ¿no? Digo, bueno, Celeste es testigo de cuando discutimos con en Madre Tierra, bueno, cada vez que compramos una tierra, qué sé yo, valorizamos la de al lado, y nosotros también como organización social valorizamos al propietario de al lado de una manera muy importante por la acción de las organizaciones sociales, ¿no? Somos parte de ese proceso porque el proceso no nos deja ninguna otra salida tampoco. Entonces ahí hay una cadena de causas, de factores enormemente importantes para explicar el déficit habitacional. Con lo cual efectivamente o rompemos esa cadena de factores o intervenimos estructuralmente en esa cadena de factores o haciendo más casitas no vamos a ir a ningún lado. No vamos a ir a ningún lado. La lluvia de casitas, por la cual se pelean todos los gobernantes sabidos y por haber a ver quién construyó más, lo único que hace es aumentar el déficit porque necesita tierra. ¿A quién se la van a ir a comprar la tierra? Ya vimos. Digo, es muy importante entender de que efectivamente no se puede seguir abonando este camino de especulación inmobiliaria permanente. Con lo cual, la historia de nuestras políticas urbano-habitacionales en Occidente, como dice la placa, es la historia del conflicto entre políticas públicas que necesitan garantizar derechos colectivos o deberían garantizar derechos colectivos, tal como la colega recién me corrigió, deberían garantizar derechos colectivos y la propiedad privada del suelo. Hacer política territorial en la Argentina es trabajar sobre ese conflicto. Es el conflicto entre propiedad privada del suelo y derechos colectivos, garantizados constitucionalmente. Sí. ¿Pero por qué siempre se piensa en el tema de la deficiencia habitacional como el tema territorial y el mal uso de los espacios? Digamos, ¿por qué volver a crear una ciudad, un museo, no sé dónde es ese planito, no sé qué localidad es, pero por qué sigue creciendo, o sea, La Mancha, y esto se sigue creciendo, y no sé, las políticas no apuntan a usar mejor el territorio, no sé, te llevan lejos para hacer una casita, pero en realidad después la densidad habitacional de ese pueblo, entonces es como que tenemos una mancha enorme de casita. No sé. Yo no tengo dónde hacer un gráfico acá, ¿no? Se entiende lo que dije, pero... Sí, se entiende. Pero hay una cuestión central. La curva de precios del suelo es una curva... Por eso pensamos que la ciudad de Buenos Aires, como La Mancha de la Gran Buenos Aires y todo eso, se tiene que usar igual que por ahí un pueblo en el interior, donde el crecimiento es distinto. No, ahí hay un tema que es crucial, que es entender cómo se forman los precios. Sí. Digamos. ¿Cómo se forman los precios? Se forman de muchas maneras, pero hay una manera muy, muy esencial, que es extender la ciudad. Porque todas las curvas de precios del suelo, primero, todos los precios del suelo en nuestras ciudades se ordenan del centro a la periferia. ¿Sí? Por supuesto, en el centro los precios son mucho más caros. El precio de este terreno es infinitamente más caro que el precio en Berazategui. Entonces, si se ordenan del centro a la periferia, cada vez que yo me llevo más afuera a la ciudad, todos los precios del interurbano aumentan, porque las curvas se corren. Con lo cual, el mercado tiene garantizado que cuanto más
tracciona la extensión de la ciudad, todos los precios adentro de la ciudad van a aumentar. ¿Sí? Entonces hay una tensión ahí entre el discurso de quiero una ciudad densa, compacta, etcétera, etcétera, y la realidad del mercado que siempre va a tender a llevarse la ciudad lo más lejos posible. Y si no se lleva la ciudad completa, se lleva un country, lo que vos quieras. Digo, da igual. Porque eso además obliga, como en los 90 vimos muy, muy bien, a construir más autopistas, etcétera, etcétera, para garantizar esa renta cada vez más grande de exclusión, que significa llevarse la ciudad. Ahora, ahí hay una tensión que obviamente el mercado tiene una enorme capacidad de producirla y de ganarla, digamos. A veces por complicidad, a veces por ignorancia, a veces por la mezcla de los dos, etcétera. Digo, hubo casos muy, muy claros, por ejemplo, Bahía Blanca hace 10 años atrás, cuando dijo, bueno, nuestros precios del suelo están muy altos porque ya no tengo suelo adentro de la ciudad, así que voy a extender el radio urbano. Extendió el radio urbano y pasó lo que tenía que pasar. Todos los precios no bajaron, subieron, porque el suelo no es un producto que se comporte igual que el resto de los productos que se transan en el mercado. Es un producto absolutamente diferente. Es más, la construcción de la relación oferta-demanda es completamente diferente. Entonces, es muy importante entender eso y no creerse el discurso de los economistas liberales de que si efectivamente corremos el límite de la ciudad, los precios van a bajar porque hay más producto. Suben, no bajan. Entonces, es una construcción de falacias permanentes en las cuales, insisto en esto, abunda la ignorancia, también la complicidad y también la mezcla entre los dos. A partir de esto hay una evidencia empírica respecto de los resultados de la política habitacional, ¿no? Los resultados de la política habitacional es que, a pesar de que se construyen muchas viviendas, ¿sí?, el déficit aumenta. A veces más rápidamente, a veces más lentamente. Entre el 2003 y el 2015 más o menos se estancó, pero tampoco bajó. Es más, en el momento que más viviendas se construyeron, hubo más tomas. Digo, y esto es la evidencia empírica el mercado inmobiliario se comporta de una manera muy diferente al resto de los mercados de los productos tradicionales. Hay un aumento lento y sistemático del déficit habitacional, que según el último censo, todavía no terminado de cerrar del todo, etcétera, etcétera, es de 3,5 millones de familias. O sea que pasamos más o menos en los últimos 12 años de 3 millones a 3,5 millones, lo cual implicó de nuevo un aumento muy, muy, muy importante del déficit. De nuevo, vuelvo a insistir, las políticas no han variado demasiado. ¿Vale? Por supuesto que en algunos momentos se construyeron más viviendas que otros, pero la lógica sigue siendo igual. La lógica sigue siendo la misma. Es decir, durante el periodo 2003-2015, que fue el periodo que más viviendas se construyó, y después vamos a ver las estadísticas oficiales, que más vivienda se construyó, efectivamente el déficit se estabilizó, pero se produjo una contradicción muy grosera, que es tener una política neodesarrollista de vivienda y de infraestructura y neoliberal de suelo. Porque no se operó sobre la lógica de los empresarios inmobiliarios. No se controló los precios del suelo. ¿O ustedes piensan que es casual que recuperamos YPF, las AFJP, etcétera, 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 y no recuperamos el banco hipotecario en manos del principal especulador urbano y rural que tiene este país?
no es casual, lo que está demostrando es la capacidad de lobby y de poder que tiene el mercado inmobiliario. Y recuperamos las AFJP de la mano de los principales operadores de la especulación financiera mundial. Pero no, esperamos un nombre hipotecario de manos de Edelstein. Peor aún, le estamos dando toda la plata del propiedad para que la administre. Con lo cual, acá hay un debate mucho más profundo de si el Estado pone más o menos plata. Puso mucha plata y, sin embargo, no bajó el déficit. Y no va a bajar si no se toman medidas estructurales de control del funcionamiento de los mercados inmobiliarios. No va a bajar en un país capitalista, obviamente, como este. Y en una ciudad capitalista como esta, donde el mercado tiene una posición dominante en la formación de la ciudad y en la formación de los precios. Las evidencias son estas: un aumento lento pero sistemático del déficit, un aumento de los niveles de precariedad e informalidad en el último informe del RENAVAP, incorporando los datos del 2018-2020, marcaron más de 4.400 barrios populares en el país, unos niveles de desigualdad social inelásticos. Ha bajado en la Argentina durante un periodo, después volvió a subir la pobreza, pero la desigualdad se mantuvo de manera inelástica muy fuerte, porque es precisamente el elemento clave que no se discute. Pero vos podés discutir la pobreza, podés discutir cualquier cosa, porque total con la caja de alimentos la solucionás. Ahora, la desigualdad, nadie la discute. Los sectores dominantes no discuten la desigualdad, porque discutir la desigualdad es repartir la riqueza. Es otro cantar, muy distinto a la pobreza. Muy distinto a la pobreza. Y para eso tenés que intervenir en una serie de factores y fundamentalmente en el mercado del suelo. Fundamentalmente en el mercado del suelo. Intervenir en el mercado del suelo no es solamente poder dar más casitas o más lotes. Es también repartir la renta y, por lo tanto, disminuir la desigualdad. La renta inmobiliaria, que obviamente no se puede tocar en un país cuyo toda la pirámide, inclusive jurídica, legal, de la Argentina, no está sentada sobre la justicia, está sentada sobre la propiedad. ¿Qué fue lo único que no se tocó en la reforma del Código Civil? La propiedad. Es más, empeoró. Se crearon nuevas figuras inmobiliarias para conjuntos inmobiliarios, para countries, etcétera, para cementerios, etcétera. No hay una sola para regularizar a los pobres. Una sola. ¿Por qué piensan que los códigos civiles en nuestros países tienen ese total apego a la cuestión de la propiedad? Porque los que lo redactan son propietarios. Como lo del CETE. Digo claramente. Con lo cual cierran el círculo de garantía de que la propiedad no se puede discutir. Cierran el círculo de la garantía que no se puede discutir. ¿Por qué piensan que la Constitución del 49 puso... ¿no? Sí. ¿Por qué piensan que la Constitución del 49 puso la función social de la propiedad? En la reforma del 56, todos los derechos civiles de la Constitución del 49... de alguna manera se vieron reflejados en un artículo bis, como ustedes conocen. Estoy hablando del 14 bis, el derecho a la huelga, a la educación, etcétera, etcétera. Menos uno, el de la función social de la propiedad. ¿Piensan que es casual? Entonces estamos hablando de un problema absolutamente estructural. Absolutamente estructural, que prácticamente no es posible discutir en nuestros países, ¿no? Porque es uno puede ser acusado de muchísimas cosas, efectivamente discute
el reparto de la propiedad en nuestros países. El resultado es entonces un crecimiento también muy importante de la informalidad. Ese es el último plano del RENAVAP. ¿Sí? El plano RENAVAP en el área metropolitana de Buenos Aires, que muestra que aproximadamente 1.300.000, 1.400.000 familias están informales. La segunda ciudad del país, que es Córdoba, tiene exactamente la misma población. O sea que los pobres del Gran Buenos Aires, mejor dicho, los informales del Gran Buenos Aires, podrían formar la segunda ciudad de este país. Tienen el mismo volumen de población. Una cobertura, como ustedes ven, muy además asociada, ahora no se puede ver en este plano, muy asociada, por supuesto, a los peores lugares que el mercado inmobiliario desprecia. Los bordes de los arroyos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la distancia, claro. Absolutamente. Exactamente. Exactamente. Entonces, cuando uno tiene esa magnitud del nivel de informalidad, la informalidad pasa a ser un negocio también. Los 5 pisos en las villas y los asentamientos es la de un mercado informal, que funciona como mercado porque tiene precios, tiene transacciones, tiene relaciones sociales. En todo caso no tiene papeles. Pero funciona como un mercado. Es exactamente igual. Es un mercado. Sí, los lotes o las casas mejor ubicadas y en los pisos más bajos son los precios más altos, los que tenés que subir por escalera 5 pisos son tienen los precios más bajos, etcétera. O sea, funciona como un mercado. Exactamente igual. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, el mercado domina también los procesos de informalidad. A tal punto es un negocio que, por ejemplo, este caso es muy demostrativo, estos campotongi en el borde del Camino Negro, en Lomas de Zamora, 3.111 hectáreas. El propietario, como ustedes saben, un terreno que por otro lado tiene deficiencias muy notables, todo esto más oscuro es terreno inundable. Si ustedes quieren urbanizar este terreno, tienen que hacer una serie de inversiones. Primero para sanear parte de ese terreno, después para abrir las calles, dotar de infraestructura, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo el propietario? Loteó, indujo la toma. Y por supuesto ahora se presentó, ahora no, hace un tiempo se presentó al gobierno de la provincia de Buenos Aires, en realidad a la justicia, y pidió que lo expropien porque lo tomaron. En la mitad le había cobrado 3.000 pesos a cada familia en el año 2008 para entrar. O sea, fíjense del negocio que estamos hablando, no estamos hablando de un negocito. Estamos hablando de un negocio muy, muy relevante, porque la informática... ¿Por qué? Porque la demanda en términos de informalidad ya es muy superior a la demanda en el mercado formal. Por lo tanto, obviamente, si yo tengo esa demanda, puedo dominar también los precios si tengo una mercadería acorde. Este es Campotongi y eso es como es ahora. ¿Sí? Inducido por el propio propietario. Eso, en las entrevistas con los habitantes, etcétera, etcétera, te mostraban un papelito donde habían pagado 3.000 pesos en el año 2008. 3.000 pesos en el año 2008 era mucha plata. Era mucha plata. Mucha plata. Es más, para que ustedes miren, hacemos un acercamiento. Bueno, todo esto es inundable. Arriba de esto, el señor marcó las calles y puso las estacas y, como ustedes van a poder ver, efectivamente todas las calles de la ciudad formal continúan acá, ¿lo ven? Porque estaba perfectamente delimitado para inducir la toma. Y fíjense que efectivamente el funcionamiento del mercado inmobiliario formal y las políticas públicas crearon un mercado informal que funciona como mercado con tasas de ganancia inclusive superiores a las del mercado formal.
inclusive superior. Entonces, no es tan sencillo decir de que efectivamente el déficit habitacional es un problema de falta de inversión estatal. Hay un conjunto muy vasto de causas articuladas que efectivamente necesitan ser entendidas, comprendidas, puestas en evidencia. Y puestas en evidencia, digo, vuelvo a insistir, porque todo esto está construido sobre un conjunto de falacias del mercado inmobiliario, ¿no? ¿Vos me dirás, Carolina? Sí, la hora. Sí. ¿Ya ahora? Bueno, ok. Vamos a hacer un pequeño corte entonces para que descansen, tomen un café y seguimos y cerramos.
Thank you.
Bueno, bueno, vamos a continuar. Yo me tengo que quedar acá en este cuadradito. Ahora, la pregunta entonces que se viene es, frente a este fracaso, ¿por qué seguimos con las mismas políticas? ¿Por qué seguimos repitiendo exactamente el mismo esquema de, con variaciones, por supuesto, ¿no? No estoy diciendo que siempre es exactamente lo mismo, sobre todo en el 2003 para acá hubo cambios, algunos cambios significativos, pero que, vuelvo a insistir, siguen manteniendo esta lógica en la cual el Estado se hace cargo de construir, de intentar resolver el problema de la vivienda y del suelo, que en realidad, más que resolver, lo administra, y el mercado sigue siendo el principal actor que gobierna las decisiones sobre el territorio. Digamos, eso ha sido invariable, digamos, más allá de los cambios programáticos, es decir, que hubiera más soluciones habitacionales, en un momento la aparición del promedio fue un elemento muy importante, etcétera, etcétera. Voy a decir una cosa que digo absolutamente siempre, y no porque estén los compañeros y la compañera Adriana acá, el promedio fue el mejor programa que tuvo este país, claramente, fue el único que entendió el territorio en su integralidad, con los equipos territoriales. Pero bueno, digo, la pregunta es, si todos los censos y todos los estudios siguen mostrando con claridad de que efectivamente la política habitacional es un fracaso, bueno, la pregunta es por qué no hay ninguna variación, por qué no hay ninguna discusión. ¿Esto así? ¿Hola? Sí, para arriba. Hola, hola. No, no. Me parece que no. Ok, entonces lo dejo acá. Ok. ¿Y por qué tampoco hay debate sobre esto? ¿Por qué tampoco hay debate profesional respecto de qué cambios hay que instituir, qué hay que programar? Salvo este seminario, casi no hay debate en el ámbito profesional respecto de explicar el fracaso de las políticas y los problemas que tenemos crecientes en materia de hábitat, ¿no? Esta idea de que hacer más casitas no resuelve el problema. No estoy diciendo que no haya que hacer casas. Estoy diciendo que lo único que hago son casas, y lo que hago entonces es suponer, hacer como si fuera a resolver el déficit habitacional creando más déficit urbano. Más déficit urbano. Entonces ahí hay un punto que es muy, muy, muy importante. La respuesta a por qué no se genera este debate, por qué no aparece muy, muy claramente la necesidad de tener que modificar estas políticas públicas, bueno, la primera es que la política pública está muy fuertemente desvinculada de la realidad, ¿no? En general, las normas, sobre todo las políticas urbanas, muy desvinculadas de la realidad, mientras las normas te explican cómo tiene que ser la ciudad ideal y te pide que efectivamente lleves a cabo una serie de acciones para construir una ciudad instantánea, que los sectores populares ya nos enseñaron de que esa ciudad es absolutamente progresiva, tiene otras formas de construirse, hay un desvínculo absoluto entre lo que te pide la norma y lo que en realidad sucede en el territorio. Un desvínculo muy importante de las normas y las políticas con la estructura social, ¿no? Las normas homogeneizan las soluciones, son igualadoras, son cada vez más exigentes, porque lo que predomina es esta
lógica incrementalista, ¿no? De que, bueno, aplicamos la norma, pero si seguimos teniendo problemas, entonces hacemos más exigente todavía, como si ponernos cada vez más exigente hubiese solucionado algo. Miren, les voy a contar un caso muy, muy patético de la provincia de Buenos Aires, norma sobre eficiencia energética en las viviendas. La norma dice que casi mágicamente las viviendas tienen que, a partir de la sanción de la norma, tener un revestimiento de techo, pared y piso completo, sin puentes térmicos, etc. ¿Alguien está en contra de eso? Nadie. Nadie está en contra. Ahora, ¿ustedes piensan que alguien lo va a cumplir? Nadie. Nadie. Puesto así. Porque si vamos a pensar de que efectivamente solucionar el problema urbano y el problema habitacional es ponernos más exigentes con las normas, sin proveer las herramientas necesarias para que los sectores populares en particular puedan cumplirla, es incumplible. La respuesta de los legisladores fue: bueno, arquitecto, ¿cómo se va a poner? Nosotros copiamos la norma de Suecia. Claro, tenemos un problema. Esto no es Suecia. Digo, esto no es Suecia. Entonces hay un desvínculo absoluto entre las normas, las exigencias, etcétera, y la estructura social, que lo tiene que cumplir. Absolutamente incumplible, dicho sea de paso. Bueno, la 89.12 en la provincia de Buenos Aires te pide el lote mínimo 12 por 36. Está buenísimo vivir en un lote de 12 por 36. Ahora, ¿alguien puede comprar un lote de ese tamaño? Digo, ¿hay algún problema ahí? ¿Alguien no puede cumplir en esta situación en la cual se le dice a los pobres y a los ricos, igualándolo, que tienen que cumplir una norma tremendamente exigente? Obviamente. Después, la queja es, bueno, nuestras ciudades son informales, nadie cumple las normas. Por suerte no cumple las normas. Por suerte no las cumple. Digo, es muy importante entender eso también. La fragmentación de las políticas ya hablamos, ya puse el caso de Procrear entre muchos otros. Es efectivamente, la propia fragmentación lo que hace es limitar la eficacia de la propia política. Bueno, frente al tema este del divorcio entre la política y la estructura social, ¿cuál es la respuesta a esto, ¿no? ¿Reducir los estándares de regulación, con lo cual hacemos una ciudad peor, o contar con mecanismos de acceso para que se pueda cumplir? Digo, claramente es este segundo. Lo digo en relación a que este debate lo tuvimos cuando discutimos la ley de acceso justo al hábitat en la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿qué hacemos? ¿Reducimos la norma para hacer una ciudad mucho más precaria o construimos un conjunto de instrumentos para que los sectores se apropien de esos instrumentos y puedan cumplirla? Este es el dilema, el dilema que van a tener cualquiera de los que estamos en esta sala cada vez que tiene que plantear una solución, un proyecto o una norma urbanística, ambiental, habitacional, etc. Un predominio muy fuerte de la visión tecnocrática despolitizada que reduce la problemática urbana, habitacional, al par orden-desorden, ¿no? Como si efectivamente poniendo más orden fuéramos a solucionar el problema. Más orden es más normas, etcétera, 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 ¿no? Bueno, la explicación que tenemos sistemáticamente es que nuestras ciudades están como están porque efectivamente no se cumplen, porque las normas no están bien, porque hay que poner orden en las normas, etcétera, etcétera. ¿Es un problema de orden o es un problema de disputa por la tierra? ¿Es un problema tecnocrático de orden, desorden, o es un problema social de acceso al suelo? Pues claramente es muy diferente las soluciones, porque es muy diferente el problema. No es en esa lógica orden-desorden en la que vamos a resolver
el problema habitacional y el problema urbano. También esa visión tecnocrática y despolitizada del problema habitacional urbano tiene como parámetros el de la formalidad e informalidad. Digamos, ¿cuál es la informalidad en este país? Miren, en el área metropolitana de Buenos Aires hay aproximadamente unos 2.000 barrios populares, según el RENAVAP. Y hay 600 countries totalmente sin papeles. ¿Quiénes son los informales en este país? ¿Cuál es la lógica de que, bueno, los pobres son los informales, los ricos somos los formales? ¿O son los formales? Los 600 barrios que se construyeron sin que nadie se diera cuenta, perdón. Digo, esto dicho por las propias autoridades, y por los relevamientos, etc. Entonces, si además la categoría de informalidad es sinónimo de la pobreza, la política hace lo que hizo, que es mandar todo el tema de regularización a acción social, en vez de vincularlo cada vez más con lo urbano. Digo, y eso pasó en Nación, pasó en la provincia de Buenos Aires, etc. Digo, una burrada mandar toda la política de regularización y de atención a las necesidades urgentes de los sectores populares, acción social, a una política compensatoria, vulgar y corriente. Digo, cuando está claramente muy vinculado a una acción mucho más drástica sobre los mercados de suelo, etcétera, y tiene que estar vinculada con las políticas urbanas, y pasa eso, ¿no? Es decir, de los pobres se encarga acción social, de los ricos se encarga la Dirección de Ordenamiento Urbano, que aplica la 89.2 en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Este divorcio es fatal para los propios sectores populares, digamos. Y por supuesto, bueno, toda la producción habitacional en manos del cártel de la Cámara Argentina de Construcción, eso ya lo sabemos. Es que está cartelizado, o no sabemos que está cartelizado. Está absolutamente cartelizado. Igual que el mercado inmobiliario, que es el cártel de los desarrolladores, y apoyado además por una política pública que es el blanqueo de capitales. ¿A dónde piensa que va el blanqueo? ¿A quién piensan ustedes que beneficia el blanqueo de capitales? ¿A los que evadieron o a los sectores populares? ¿O ustedes piensan que un ladrillo del blanqueo de capitales va a ir a parar a vivienda social? Y entonces es una lógica perversa de reproducción de la propia racionalidad de la ganancia, de la renta inmobiliaria, de la ganancia inmobiliaria, etc. Es más, si ustedes miran, me voy a correr un poco de la cámara, compañero. Si ustedes miran las declaraciones, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, como me apuntaba la colega hace un ratito, que para hacer el código de la ciudad de Buenos Aires, lo que planteaba es que su desafío no era hacer una ciudad más equitativa, más sostenible, etc. Su desafío es dónde colocar el faltante a construir que tiene la ciudad, porque el mercado inmobiliario tenía mucho más capacidad de producción y el código se le tenía que responder a ellos. Pero aparte lo dice públicamente. O sea, no tiene ningún problema en no asumir su responsabilidad como funcionario público, que además tiene obligaciones constitucionales en términos ambientales, de equidad social, etc. Es decir, que su único problema es ver dónde iba a colocar la cantidad de ladrillos que producía el mercado inmobiliario. Digo, y lo dice en el diario, ¿no? Sin ningún inconveniente. Entonces, esto es lamentablemente la lógica que nos gobierna, que obviamente tiene su evidencia empírica en el propio mercado, que si no leen muy bien esa imagen, se la agrando,
y dice claramente, bueno, cómprenme porque acá la propiedad ha sido beneficiada por el código. O sea, claramente toda la norma está orientada a beneficiar efectivamente la renta especulativa. Y no tiene ningún problema ponerlo en el cartel, ¿eh? No tiene ningún problema. Está absolutamente naturalizado eso. Bueno, nada. Bueno, me voy a ir un poco de acá para ir más rápido porque entiendo que dentro de un ratito tenemos que pasar a preguntas y demás, y son las 8. Bueno, algunas características, voy a pasar 2 minutos nada más, algunas características. Sí, sí, es que termino con eso, te prometo. En realidad lo puse al final, las características, algunas características generales de las políticas habitacionales. Este es el gráfico construido sobre la información oficial de la actuación del FONAVI. En la Argentina, fíjense cómo se nota la relación muy clara entre los periodos económicos y la construcción de viviendas. Esta caída acá de 2003-2004, una subida muy fuerte. Luego, el gráfico llega hasta el 2014 porque los datos del 2015 se tenían que publicar en el 2016 y ahí hubo un apagón estadístico en el 2016, que lo peor es que dura hasta hoy. Entren a la página web del Ministerio a ver si están los números de producción de vivienda. Digo, es imposible seguirlos. O sea, no hay una absoluta opacidad sobre la producción de eso. Pero bueno, por lo menos en este esquema, todas estas diapositivas y demás les van a quedar, ¿no? Para el que les interese, para el que pueda interesarles, en verdad. Pero van a ver acá los distintos periodos económicos. Este es el momento en el que, este es el año 77 en el que se crea, digamos, el FONAVI, y este es el momento en el 94 en el cual el FONAVI se descentraliza, ¿sí? Y pasa a tener la nueva norma, que tuvo un primer momento de alza con la estabilidad y que después obviamente produjo lo que ya conocemos de la crisis del 2001-2002. ¿Sí? Y este es un gráfico que sí lamento no podérselos dejar, digamos que es una línea de tiempo de las políticas de actuación en los barrios populares, ¿sí? Porque está en construcción y los editores del trabajo, etcétera, etcétera, obviamente, primero que está en construcción, o sea, no está terminado. Pero que se nota muy claramente cómo las políticas de actuación en los barrios populares tienen periodos muy claramente determinados. En el primer periodo de los años 50 en adelante, la política para los barrios populares era la represión y el desalojo, muy fuerte. Digo, también en este país lo hicimos para 7 países de América Latina. Y si lo ven acumulado, se comporta exactamente igual. Después viene un periodo de los primeros programas de, vamos a llamarlo con un nombre amplio, no sé si llamaban así, de mejoramiento barrial, digamos, que estaban más a cargo de financiamiento internacional, de algún financiamiento estatal más bien pequeño y sobre todo de la cooperación internacional, digamos, sobre todo de programas de cooperación, etcétera, etcétera. Hasta que en los 80, a mediados de los 80, a finales de los 80, hay un fuerte crecimiento del financiamiento, sobre todo de los organismos multilaterales de crédito. Y por lo tanto, fíjense ustedes cómo se hace mucho más densa la cantidad de programas. Ahí nace el promedio en la Argentina, a finales de los 90.
pero en verdad en Chile empiezan a finales de los 80, en Brasil también, etcétera, etcétera. Se hace más densa, esto también ustedes lo pueden ver en todos los países de América Latina, se hace mucho más densa porque efectivamente hay un flujo de financiamiento en el cual los bancos, sobre todo el Banco Mundial, el BID, la CAF últimamente, entienden de que efectivamente ese financiamiento es un financiamiento que tiene impactos importantes y por lo tanto entonces los programas dirigidos específicamente a los barrios populares crecen de una manera muy importante. Ahí cambia una racionalidad que era la racionalidad del recorte de los programas por distintos aspectos o cuestiones sociales, ambientales, por un recorte territorial. Entonces, acá el recorte territorial era el barrio. ¿Sí? Quiero decir de que, y por eso considero que el programa argentino además fue el mejor programa de la Argentina, empezó a pensar en desprenderse del enlatado, BID, etcétera, para ampliar su radio de acción, tomar áreas mucho más vastas y discutir entonces unos programas mucho más integrados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto lo que les está mostrando es que todas las políticas en América Latina dirigidas a esta problemática tienen dos vertientes muy claras: construcción de vivienda y mejoramiento barrial. Son los dos elementos dominantes con sus variantes, salvo el caso peruano. El caso peruano es un caso muy particular porque ya en la década de los 60, ya en 1961 en realidad, hace aprobar una ley de regularización dominial de todo el parque habitacional, esté como esté, sin regularización urbana, sin absolutamente nada, esté como esté. Eso es un caso bastante único, digamos, muy, muy vinculado a Hernando de Soto, a la teoría de Hernando de Soto, de que efectivamente si la regularización dominial, legal, de los habitantes de los barrios populares iba a traer como consecuencia o como impacto un fuerte crecimiento económico y la toma de créditos hipotecarios, etcétera, cosa que absolutamente no pasó, digamos, fracaso absoluto como hipótesis, hipótesis que compraron todos los bancos, especialmente el mundial, pero salvo ese caso, el peruano, todos los países, Uruguay, Chile, etcétera, siguen una lógica como esta, ¿no? Construcción de vivienda llave en mano, con distintas variantes. El caso chileno, como ustedes saben, tiene un financiamiento que se ha llamado, a mi criterio, podemos discutirlo obviamente, mucho dirigido a la demanda. La verdad es que no es muy... El financiamiento en la Argentina también está dirigido a la demanda. Digo, con variantes porque construye el Estado, etcétera, etcétera, pero la verdad es que creo que es un mal nombre el de los programas chilenos. De cualquier manera, el programa chileno fue bastante exitoso al inicio, luego en este momento tienen problemas extraordinariamente graves, o peores, no sé si ustedes conocen el libro El problema de los contechos de Alfredo Rodríguez y Ana Sugráñez, que muestra el desastre socio-urbano ambiental de la política chilena de subsidio escalonado a la demanda, bien, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, no me voy a extender demasiado en esto, solo mostrarles de que de cualquier manera en toda América Latina esta lógica muy matricial de los bancos o de las entidades multilaterales de crédito, de construcción de vivienda por cualquier método y de regularización dominial son los dos ejes relevantes. Nunca meterse con el mercado inmobiliario, nunca asociarse con otras propuestas que rompan este esquema, que vuelvo a decir, al único que beneficia es a la Cámara Argentina de Construcción o a la Cámara Chilena de Construcción, digo, claramente. Ese es el punto central que domina.
¿Por qué esto? Porque la lógica que además tienen las políticas habitacionales en América Latina y muy particularmente en la Argentina, es que el problema de la vivienda es un problema centrado en un conjunto de factores asociados al nivel de pobreza. ¿Sí? Y que se expresa, como ustedes pueden ver, en distintos factores. En la persistencia de situaciones de pobreza y de carencias sociales acumuladas, en la precariedad e inestabilidad laboral de los habitantes de los barrios populares, en los ingresos insuficientes que tienen, etc. Si yo miro el problema habitacional desde esa óptica, la solución que adopto es la que se adopta en todos los países. Tengo que construir más vivienda. Porque si el problema es la pobreza, obviamente la construcción de unidades de vivienda es la salida no solo para proveer de lo que se supone el producto escaso para poder vivir mejor, como es la unidad de vivienda, sino que opera como política compensatoria a partir de que el propio esquema de construcción de unidades de vivienda genera un crecimiento de la economía y del empleo transitorio, pero lo genera. Por lo tanto, entonces, si ustedes miran aquí esta situación desde este ángulo, desde esta óptica, efectivamente las políticas que hemos implementado parecieran ser suficientes. Pero la realidad nos muestra, y acabo de mostrarles a ustedes, que a pesar de los enormes picos de construcción de vivienda, etcétera, el déficit sigue creciendo. Con lo cual, esta explicación de que el déficit se explica por los niveles de pobreza y por lo tanto lo que tengo que hacer son casitas, como dice una amiga del interior en la provincia de Buenos Aires, la lluvia de casitas, ¿no? que nos trae permanentemente el Estado, es cierto, no es falso que efectivamente la pobreza incide en el problema, pero es completamente insuficiente. Y que hay otros factores que están incidiendo, como estoy tratando de mostrar desde el inicio de esta reunión. Como son, como ustedes pueden ver ahí, las normas urbanísticas y de tramitación y transacción con altísimos costos. La Argentina es el segundo país en mayores costos de transacción. Por una profesión básicamente que ya conocemos, que son los escribanos, ¿no? Es una profesión ligada básicamente a falsear los datos para robarle al Estado, ¿no? Pero básicamente en la Argentina el 17 al 18% del costo de la vivienda son costos de tramitación. Digo. Y por supuesto los costos de las normativas urbanísticas. Un sistema financiero completamente inaccesible, al punto que en el caso argentino hubo que apelar a los fondos del ANSES, etcétera, para poner en marcha la rueda de financiamiento que ningún banco privado puso. Y si los puso, los puso a unas tasas que ya saben ustedes lo que pasó años atrás con el famoso plan UBA. Y los altísimos precios del suelo urbanizado, groseramente inflados por la especulación inmobiliaria. Cuando ustedes le suman estos factores al anterior, que no deja de ser cierto, pero que, vuelvo a insistir, es completamente insuficiente para entender el problema en su complejidad, la política necesita cambiar. Y necesita cambiar, ya no es una política de construcción de unidades de vivienda solamente, es una política urbana, habitacional, mucho más compleja, que además aborde la diversidad y complejidad del problema y de la demanda, ¿no? Digo, en general, las políticas de vivienda en la Argentina tienen ese problema, tienen una demanda enormemente diversa y una oferta enormemente homogénea. Mire, yo, señor, la verdad que necesito una piecita porque la nena
creció y qué sé yo. Ah, no, yo le ofrezco una vivienda completa, llave en mano, de la Cámara Argentina de Construcción. No, mire, yo no necesito eso, pero no importa, es lo que hay. Es lo que hay. Entonces hay un desfase entre la oferta y la demanda concreta de vivienda, y al mismo tiempo unas políticas que reduzcan el problema de la especulación inmobiliaria, que ataquen el problema de la captura que hace el sector inmobiliario de todos los atributos y de todos los beneficios que se producen en el proceso de urbanización y que están explicados básicamente por la acción estatal. Básicamente por la acción estatal. Esto es otra política, muy, muy distinta a la política que tenemos en nuestros países y en la Argentina en particular. Me parece que me pasé. Bueno, vamos a ver entonces unos lineamientos propositivos a pedido de Roberto. Primera cuestión, estamos partiendo efectivamente de que no podemos seguir con esta política, que tenemos que discutir a fondo efectivamente cómo poner en marcha nuevas acciones, nuevas iniciativas en materia de política habitacional urbana. En un contexto en el que sumo algunas otras preguntas difíciles para este momento, que es cómo conducir un proceso de desarrollo territorial, como dice aquí, en escenarios actuales de transformaciones, de retrocesos, de incertidumbres, de hibrideces, etcétera. Digo, no estamos en un proceso común, estamos en un proceso donde tuvimos pandemia, crisis económica, guerra, elevación de los precios internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo a insistir, es vía la inclusión de los principios de derechos humanos el lugar donde yo me paro para responder esta pregunta, este debate o este dilema, digamos. Y que ahora vamos a tratar de detallar. Que es, por otro lado, un debate, este mismo, un debate que no es solamente en esta sala, hoy y aquí, es un debate local, es un debate internacional, es un debate muy profundo, es un debate que está en los documentos de todas las agencias habidas y por haber. Y si no, miren, bueno, pensé que venía ahí la imagen, la voy a poner ahí, y si no, miremos documentos como, como el Consenso de Montevideo del 2013, donde la inclusión de la perspectiva de derechos abarca buena parte de las políticas públicas y en particular también la política urbana habitacional o la Agenda 2030 y los 17 objetivos del milenio. ¿Qué son estos? Estos son la muestra del estado del debate internacional. Es decir, el debate internacional es un debate de cómo incluir la perspectiva de derechos a las políticas públicas. Y muy particularmente a la política ambiental, sociourbanística, habitacional, etc. No es un problema resuelto cómo incluirlo, pero es un debate muy presente. Tampoco tengo mucha información de que efectivamente esto se debata en estos términos en este país. Tampoco tengo mucha información de que efectivamente en estos términos, en todo el mundo se está discutiendo esto en esta perspectiva, en estos términos. Voy a volver un poquito aquí para ponerles a ustedes qué significa, por lo menos para mí, o sea, es completamente discutible lo que voy a decir, incluir la perspectiva de derechos en la política de desarrollo territorial. Supone entonces que nuestras acciones deben estar conducidas y deben tender a una mayor justicia e igualdad socioespacial, de inclusión, de cohesión social, etc. Digo, como elemento prioritario. La cuestión estructural para una política de derechos humanos es la igualdad. Una política de derechos humanos es esencialmente igualitaria. Esto es
esto tensa el debate también a si los programas que estamos poniendo en marcha son, como se dicen, programas de integración sociourbana. Digo, hay que discutir esa noción también en esos términos. Nuestras políticas necesitan tener un vínculo muy fuerte con patrones de producción y de consumo sostenibles. Mire, se hace un poco tarde y no voy a ir punto con punto, pero obviamente la cuestión del enfoque de género, el feminismo no llegó acá para pintar de rosa los planitos. Llegó para discutir profundamente cómo hacemos ciudad, cómo hacemos política de vivienda, estructuralmente. La cuestión de la interculturalidad, otro tema que tampoco se discute en este país, es más, ni siquiera se cumple la ley de pueblos originarios, la 17.620. Digo, muy, 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 muy grosero de regularización de tierras para los barrios. Para los barrios de los pueblos originarios. Disculpen, alguna laguna que tengo, pero acabo de salir de una CB y algunas lagunas se me forman todavía. La participación democrática y el acceso a la información. Digo, acá todo el mundo pone adelante, nosotros fuimos muy participativos, invitaron 20 militantes propios y ya son participativos. Digo, sin acceso a la información no se puede participar, no se puede participar. Nosotros le tuvimos que hacer una demanda a la Dirección de Ordenamiento Urbano de la provincia de Buenos Aires para tener acceso a una información que es pública respecto de las decisiones sobre los countries en la provincia de Buenos Aires, que en general son vergonzosos, ¿no? Y por suerte el juez falló. La jueza, perdón, era una jueza, falló a favor nuestro. La cuestión de la protección de los ecosistemas, de los paisajes, de la regeneración de áreas degradadas, la cuestión de la prevención de riesgo, la cuestión de la seguridad democrática. Nosotros delegamos en las fuerzas de seguridad una responsabilidad que también es de la política urbana, que es garantizarse la seguridad de nuestras familias. Y entonces alimentamos las políticas punitivas de represión, que total, matar a un pibe por la espalda es totalmente válido. Es totalmente válido. Digo, tenemos que discutir en el urbanismo cuáles son las medidas preventivas que tenemos que tomar para tener una política de seguridad democrática. Y por último, obviamente, la cuestión de la transición energética, de la adaptación y mitigación al cambio climático, que ya no es una cosa del futuro, ya es una cosa que estamos sufriendo de una manera muy, muy grave. Todos estos factores son factores que hoy, en muchos casos y en muchos no, integran las políticas urbanas y de vivienda en algunos municipios, en algunas provincias, etcétera. Neuquén está por implementar un programa para incluir varias de estas cuestiones a sus políticas urbanas, etcétera, lo cual es halagüeño, es oficioso, etcétera. Después hay que cumplir, ¿no? Que es otro cantar, pero que es muy, muy, muy fuerte en ese sentido esa decisión. Bueno, me voy a ir terminando. Y hay alguna, y también hay una serie de iniciativas que solo voy a poner dos, muy auspiciosas. Primero, la constitución, que básicamente surgen de las organizaciones populares y de las organizaciones sociales. Digo, que es el armado de colectivos que están luchando por nuevas reglas y nuevos procesos de urbanización y de nuevos programas de vivienda, como el colectivo Habitar Argentina, que opera a nivel nacional y que tiene una propuesta de 10 ejes propositivos muy importantes respecto de cómo cambiar, cómo
modificar las políticas urbanas y las políticas habitacionales, en las que están muchas de las cosas que ya dije, por lo tanto no lo voy a pasar y además esto les va a quedar, que además vinculó las demandas de una parte de los colectivos agrarios con los colectivos urbanos, empezando porque los agrarios lo primero que nos dijeron es, miren muchachos, a mí no me vengan con el derecho a la ciudad porque yo no quiero vivir en la ciudad. Así que no empecemos por ahí porque empezamos mal, ¿no? Y por eso no se llama una política de derecho a la ciudad. No es un derecho a la ciudad, es un derecho a un territorio, etc. Hay muchas cuestiones muy interesantes que se han ido, que involucra también políticas de alquiler, sobre todo en un país que ha tenido un proceso de inquilinización enorme, ¿no? Esta ciudad tiene más del 35% de sus familias viviendo en alquiler. Digo, y a nivel nacional, el promedio fue, el promedio, digo bien, fue, subió del 16% al 20% en este último año. Si el 20% de las familias de este país vive alquilando, hay un proceso de inquilinización muy fuerte, precisamente porque es imposible acceder a la vivienda con los precios que están. Perdón, no solamente a la vivienda, a un lote. Ya no es más un problema de los sectores populares, es un problema de los hijos de los sectores medios. Y eso explica, efectivamente, sin además crédito hipotecario, el corrimiento hacia el alquiler como forma de hábitat digno. Que lo que hay es que elaborarlo, lo que hay es que trabajarlo. Digo, es muy buena forma de hábitat el alquiler, es muy bueno. El problema es que si vos dejás al mercado inmobiliario actuar libremente, obviamente se convierte en un suplicio, en un verdadero suplicio. Bueno, a ver si pasa ahí. La otra es que un colectivo de organizaciones junto a la Universidad de General Sarmiento pudimos alcanzar la aprobación de una ley que hoy necesita ser modernizada, actualizada, etcétera. Piensen ustedes que se aprobó hace 10 años, pero se empezó a elaborar hace 15, cuando, por ejemplo, las cuestiones de diversidad de género eran poco discutidas, cuando en ese momento también, hace 12, 15 años, las cuestiones de cambio climático, etcétera, eran muy poco, sí, muy poco discutidas también. Claro que necesita modernizarse, claro que necesita. Lo que pasa es que, bueno, la capacidad que tiene la burocracia de burocratizar una buena ley es infinita, ¿no? Infinita, llena, estamos llenos de reunioncitas y reuniones, pero de cambio estructural en la política de la provincia de Buenos Aires, de hábitat cero, absolutamente cero. Pero bueno, la ley en ese momento cumplió con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución. El artículo 36 es el de los derechos sociales y uno de los incisos. Uno de los incisos peores, mire, lo voy a decir muy rápido. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires es, con la de Mendoza, las peores, una porquería, ¿va? Las peores constituciones que hay en este país. El inciso 7 dice que se garantiza el acceso a una vivienda digna en la Provincia de Buenos Aires a todas aquellas familias habitantes de ciudades menores a 50.000 habitantes. Una cosa insólita, de donde viene el conurbano, más, por supuesto, nosotros nos salteamos esa parte de la ley, pero para que se den cuenta lo que es una constitución aprobada en el 94 en pleno proceso neoliberal, ¿no? Bueno, los ejes fundamentales de la ley son estos: una mayor capacidad del estatal y de las organizaciones sociales para intervenir en el proceso de desarrollo urbano,
revertir el proceso de reproducción de desigualdad, apoyar a los autoproductores de ciudad. Apoyar a los autoproductores de ciudad implica reconocer de que toda la política estatal de vivienda tiene sus normas, sus reglas, su financiamiento, etcétera, etcétera, FONAVI, los institutos de la vivienda, etcétera. Toda la política privada tiene exactamente lo mismo, la Cámara Inmobiliaria, la Cámara Argentina de la Construcción, financiamiento a rolete, los únicos que no tenían ningún apoyo eran los que construían verdaderamente la ciudad, porque 2/3 de las ciudades en la provincia de Buenos Aires son autoconstruidas, son autogestionadas. Con lo cual, esa es la invisibilización que teníamos en la provincia en ese sentido, y modificar además la lógica administrativa de la gestión territorial. Miren, es un mundo, es un mar burocrático el de la política habitacional y de la política urbanística, increíble, realmente increíble, realmente increíble. Aunque, por supuesto, desalienta a cualquier pequeño productor de poder hacer las cosas realmente. Desalienta a cualquier pequeño productor. Bueno, la ley tiene estos tres bloques, digamos, un bloque más ideológico donde se fija un marco jurídico diferente, un bloque estratégico que define estrategias y directrices de acción, y un bloque operativo donde hay un conjunto lo más vasto posible de herramientas que signifiquen un músculo nuevo para que municipios, autoproductores, organizaciones sociales, etcétera, etcétera, puedan tener mayor fortaleza para poder actuar. El primer bloque, que es el bloque más ideológico, era la necesidad de modificar el marco jurídico en este sentido, reinstalar la noción del derecho a la ciudad y del derecho a la vivienda, reinstalar la noción, de la función social de la propiedad, que también estaba en la Constitución del 49 de la Provincia de Buenos Aires, que fue eliminado y que en la reforma del 94 no volvió. Digo, claramente, la función social de la propiedad, la gestión democrática de la ciudad a partir de la ley, es obligatorio la participación democrática de los habitantes en cada una de las decisiones urbanísticas y habitacionales. La distribución equitativa de costos y beneficios en el proceso de urbanización. Digo esto, no tengo tiempo para explicar todo esto, pero ustedes entienden de que la distribución de costos y beneficios es completamente inequitativa, ¿no? A mí me dan 15 pisos para construir, perforo la napa, hago más congestión, etcétera, etcétera. No pago absolutamente nada y eso lo paga el conjunto de la sociedad con los impuestos. O sea, el socializar los costos e internalizar para la renta inmobiliaria las ganancias. Digo, por lo tanto, entonces había que romper también con ese mecanismo perverso. Pensé que alguien quería hablar. Básicamente, la introducción de la función social de la propiedad significa mediar entre el derecho individual liberal a la vivienda, a la propiedad, el derecho de propiedad, y los derechos colectivos, los derechos sociales, ambientales, etcétera, el derecho a la vivienda como derecho colectivo, etcétera. Era muy importante reinstalar la función social de la propiedad como mediadora entre esos dos derechos que son contradictorios. El derecho a la propiedad individual es absolutamente contradictorio con todo lo demás, con lo ambiental, etcétera, etcétera. Me voy a pasar estas cosas. El dilema que teníamos es si armábamos una regla ordenada en la ley o armábamos una caja de herramientas. Optamos por esta última porque entendíamos de que entonces Si entendemos de que la provincia es un mundo enormemente heterogéneo, no podíamos poner una regla unitaria para todos. Y por lo tanto, optamos por armar una caja de herramientas en la que cada
cada ciudad, cada municipio, cada organización elija los instrumentos que necesite aplicar para resolver su problema particular. Y armamos un sistema, que tampoco voy a explicar, de 4 grupos de instrumentos. Estos son los instrumentos básicamente de fortalecimiento de la capacidad operativa de los procesos de conducción urbanística, la creación de consorcios urbanísticos, el reajuste de tierras, bueno, insisto, a lo cual se acogieron muchas organizaciones en la provincia para crear asociaciones mixtas de producción de tierra y de vivienda. En lo general, no siempre, pero en lo que mayoritariamente hace que la tierra la ponga el privado, la infraestructura la ponga el municipio y luego el municipio se queda con una parte de las viviendas producidas o de los lotes urbanizados producidos para hacer política social, para hacer política de vivienda. Esto, muchos municipios, y puse el profeso, estos municipios para que se den cuenta de que acá están todos los partidos políticos, digamos, aplicando la norma en ese punto, en ese sentido. Más o menos se produjeron, con el parate de la pandemia, etcétera, etcétera, hasta ahora unos 30.000 lotes con asociación público-privada en ese sentido. También ahí hay que modificar algunas cosas, actualizarlas, bueno, etcétera. El apoyo a las iniciativas de autogestión popular, como la promoción de los procesos de producción social del hábitat, de urbanizaciones planificadas, microcréditos, integración de villas y asentamientos, las zonas especiales de promoción de hábitat, todos estos intervienen sobre los mercados inmobiliarios, ¿no? Obviamente, esto es uno de los, posiblemente Celeste debe recordar el barrio Parma en Benavides, en Tigre, es parte de esos procesos de articulación entre la ley Pierri y la ley de acceso justo al hábitat, los programas de coparticipados con pobladores de urbanización, los programas de microcréditos para producción, para autogestión de vivienda, y las esta debiera haber venido en todo caso un poco después, porque viene ahora los dispositivos financieros. La ley crea un sobreimpuesto a toda la tierra vacante de la provincia, especulativa. Ese sobreimpuesto del 50% al impuesto inmobiliario de la tierra vacante fondea un fondo fiduciario. El fondo fiduciario se creó básicamente para garantizar la intangibilidad de los fondos, ¿no? Porque si no, el ministro de Economía siempre tiene la mano muy rápida para utilizarlo para otras cosas. Fondea un fondo fiduciario que financia lotes con servicios, acciones como la que acabamos de ver y que me salté muy rápido. Esto es en Tigre, ¿cómo se llama? El barrio Garrote, el barrio Almirante Brown, Garrote. Esto está todo financiado con el fondo fiduciario que se alimenta. Para nosotros hay acá un efecto práctico, pero también un efecto político que nos interesaba señalar, ¿no? Para toda la población, que es que efectivamente esto no podía ser financiado con un impuesto de nuevo distorsivo al que labura, al que invierte, a la pyme, etc. Tenía que ser financiado con una sobretasa al que especula. ¿No? Ese es el mensaje más importante que tienen estas acciones y que, por supuesto, nos costó muchísimos. Bueno, ustedes saben, la ley se aprobó y pasó un año antes que se publicara en el boletín oficial por la presión del mercado inmobiliario. Un año. Y ustedes saben que la ley no entra en vigencia si no se publica en el boletín. Digo, con lo cual,
Esa es la lucha que permanentemente tuvimos que dar. Bueno, y por último, bueno, esta cuestión que para nosotros, de nuevo, es enormemente importante, que movilizar las valorizaciones inmobiliarias son básicamente para garantizar derechos. Ese es el objetivo. No se puede usar para otra cosa. La ley establece muy específicamente para qué se usa esta plata. Y el fondo fiduciario lo tiene en su reglamento, además. Bueno, esto es una boleta a un especulador, una boleta de Arba, para que miren el caso concreto de a quién le cobramos. Estas son algunas imágenes de la aplicación de la ley de abate. Ustedes saben de que cuando se reparte plata siempre hay que besar niños, abrazar ancianos, etcétera, con lo cual la imagen es muy elocuente también en eso. Y los últimos, bueno, los mecanismos de participación, que en general intentan ser salteados lo más posible. Tenemos ahora, estamos participando de una demanda contra un municipio que aprobó un country de 300 hectáreas adentro de una reserva de biosfera de la UNESCO, digo, para, por supuesto, sin consultar a nadie. Por suerte, la Corte Provincial nos dio la razón y la primera paró todas las obras, por supuesto, y lo primero que hizo fue pedirle al municipio que muestre cuáles son los instrumentos participativos que utilizó para aprobar esa ordenanza que aprobó, por supuesto, obvio, con lo cual ya vemos que en la acción de la Corte Provincial que a dónde va a ir a parar esa, la resolución final, digamos, ¿no? Es decir que este tipo de reglamentaciones, de normas, etcétera, tienen su efecto, de largo plazo, difíciles, muy contrariadas por la realidad, pero tienen sus efectos que suelen ser muy importantes. Bueno, estas fueron las primeras reuniones del Consejo de Hábitat. Hoy, lamentablemente, la burocratización del Consejo hace que, bueno, vayan 15 nomás, pero... las publicaciones, esta es una publicación que hicimos con Madre Tierra para las organizaciones populares, esta la hicimos con el CELS para las organizaciones técnicas y funcionarios, decenas y decenas de reuniones, ¿no, Ale? De reuniones, de cosas. Podría llenar todo el PowerPoint de afiches de las distintas reuniones. Muchos municipios que además empezaron a implementar programas de capacitación de los sectores populares para utilizar la ley, ¿no? Que tienen además de esa capacitación toda una cuestión formal que muchas universidades apoyan y dan títulos, miren, la entrega de diplomas, etcétera. Digo, es muy importante este proceso de fortalecimiento de las organizaciones populares en el uso de la ley, porque si no queda vacía de contenido, como intenta vaciar el gobierno provincial. Una página web de Madre Tierra, donde hay muchísima información. Entren a la página web si quieren tener información sobre la ley, sobre los instrumentos de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nada, pues ya se tardísimo. Pero viste que terminamos con una serie de iniciativas que alientan a pensar de que es posible tener una política que no siga reproduciendo la lógica de que los que ganan son siempre los mismos. Y eso costó muchísimo. Inclusive, les repito, un año de suspensión, un año sin publicarla en el boletín oficial, etc. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si hay preguntas o más, ¿no? No, a ver. Son menos 20. Pero bueno, si hay, no. Demos, aunque sea un ratitín de preguntas. Sí. Si tenemos. Estoy llamado, son casi las 9, pero alguien tiene preguntas para hacer, sí, o comentar, o intercambiar. ¿Quién hace? ¿Quién hace? Y no es lo mismo.
me parece clave que consumas también toda la dimensión del acceso al hábitat a través del alquiler, porque hoy en día, bueno, la ley de alquileres nacional está tan sumamente cascoteada entre el ataque de la oposición, especialmente propietaria, y la incapacidad de acción construida, ¿no?, también del Estado, que ni siquiera... Ni siquiera aplicó el título 3, que era obligatorio para construir una política de alquiler social. Exacto. Exactamente. Y cuando fue el debate, que fue muy interesante el debate que hubo a partir de llevarlo a diputados, y también esto cómo juega el Estado el rol de correr del lobby inmobiliario que te lleva a todas las pantallas de los medios económicos y lo llevas a diputados, y ahí no fue ni el ministro de Hábitat, que era la principal autoridad de aplicación, no, ni AFIP, que parece que no le importa cobrar. Bueno, el ministro de Hábitat tiene un profesor inmobiliario, estamos por ahí. Es lógico. Era socio de la Cámara de Diputados. Era. Perdón, pero digamos, el UBA, ¿cómo se concibió? El crédito UBA, sí, sí. Ese crédito, en realidad es absolutamente perverso sobre el resultado. Sí. Digamos, acá, ahí está escrito el mercado de alquileres, es decir, acá la vivienda es una mercancía. Bueno. Entonces, a eso accede un Chanel, digamos, yo le compro un Chanel si tengo plata. Sí. Acá me compro un mono ambiente si tengo plata. Y lo que se está construyendo es aberrante. Y lo digo acá, yo lo digo acá, que estamos todos los arquitectos que se supone que estamos haciendo proyectos, estamos dirigiendo obras, y es una porquería lo que está haciendo. Absolutamente una porquería. Pero vos, y el minimalismo, el minimalismo es el minimalismo del bolsillo del inversor. No hay otra figura en el minimalismo. Se entregan o se ponen sin finales de obra, por supuesto, porque nadie, ¿no?, se permite.